Adivina qué, noticias y un exótico. Pasemos a ellas. Blazing Boost ya es patrocinador del canal desde hace más de un año y ofrece servicios de ayuda en Destiny 2 para ayudaros con lo que sea, desde pruebas de Osiris, cámara de cristal maestro, grandes maestros, lo que sea. Ahora, además, también tienen una web especial para el 30 aniversario y todo lo que se puede completar y obtener, incluyendo el sello, los exóticos, todas las armas legendarias y demás. Cuentan con un 5 de 5 en Trustpilot y más de 20.000 reviews positivas. Y además, contamos con un código de descuento, Wild, como veis de fondo en pantalla, con el que os ahorraréis un dinerito. Así que, ¿a qué esperas? Si te interesa, tienes un link abajo en la descripción. Comenzando las noticias, los jugadores ya están hasta los huevos del manantial. ¿Por qué? Pues porque las recompensas son horribles. Para empezar, el gran problema es que hay una aventura que te pide forjar distintas armas. Para forjar esas armas tienes que obtener el patrón. Para obtener el patrón tienes que obtener esas armas, pero tienes que obtener la versión de las armas que tiene resonancia y luego completar la resonancia. Y para obtener esa pinche versión de las armas tienes que tener una suerte increíble. Hay gente que lleva más de 12, bueno, de hecho hay gente que lleva más de 100 horas, literal. O sea, en algunos casos más que otros, ¿no? Pero sí, hay gente que ha pasado 100 horas farmeando esa actividad y no tiene el pinche arma, no ha obtenido todavía. Eso es en plan, sí, la comunidad está sufriendo. Es un tema importante realmente y yo mismo lo he experimentado. Yo mismo estaba intentando farmear esa vaina para tener la aventura ready para cuando se salgan las agujas exóticas. Y espero que Bungie parche esto pronto. El caso es que sí, nos han dado una respuesta ya oficial, así que si estáis sufriendo como yo, que sepáis que Bungie nos dice que el equipo está al tanto de estos reportes, ¿vale? Y que cuando tengan más información que compartir, pues que la compartirán con nosotros, ¿vale? Por ahora no tienen más que decir, ¿vale? Pero saben que llevamos múltiples horas farmeando el manantial y que aún no obtenemos esas armas con resonancia, las que buscamos. Así que supongo que para la próxima actualización lo resolverán. Espero que pronto, porque si la próxima semana ya se puede obtener, habrá algunos con muchísima suerte que las consigan ya y otros muchos millones ya casi que estén sufriendo como nosotros, así que esperemos que Bungie nos escuche. Luego, por otra parte, tenemos los distintos recuerdos. Me habéis estado preguntando sobre ellos y vamos a salir de dudas. Para empezar, tenemos tres distintos: recuerdo de las pruebas, recuerdo de Ocaso y recuerdo de Gambito, por ahora, pero habrán más. El caso es que esto lo puedes añadir a las armas para aplicarle distintos valores cosméticos, ¿vale? Para empezar, desbloqueas el analizador, nada más aplicarlo, ¿vale? Eso, si no me equivoco, son niveles. De modo que una vez le aplicas el recuerdo, si tienes nivel 1, desbloqueas el analizador, que cuenta la cantidad de victorias en Gambito. Luego, si tienes el nivel 30, como veis, desbloqueáis un shader. Ahora os voy a enseñar un ejemplo del de Gambito, que se ve increíble, la verdad. Y, como veis, al nivel 20, desbloqueáis el título y también el usurpador primordial. No sé muy bien a qué se refiere eso. Luego, y por cierto, esto se obtiene raramente en Gambito, completando partidas raramente. No todo el mundo lo tiene, lógicamente. Luego, lo mismo para Ocaso. Raramente en Ocaso podéis obtener el recuerdo de Ocaso, que desbloquea un título, un analizador, un shader y el domador crepuscular, que suponemos que es el título que tiene este recuerdo en particular. Y finalmente el de las pruebas de Osiris, que seguro que es lo que más le interesará a los jugadores PvP. Desbloquea también un shader, que debe estar increíble, seguro, es decir, las pruebas, ¿vale? Desbloquea el título, crea sendas, o al menos eso parece. Y el analizador, ¿vale? Así que están genial, ¿vale? Como veis, esto es todo lo que tenemos por ahora. Aquí lo tenemos. Y es todo lo que hay. O sea, cuando lo actualicen y añadan otros, quizás para asaltos de otro tipo o para otro tipo de actividades en game como incursiones, os lo haré saber. De hecho, la incursión en particular puede que lo oculten hasta que lo actualicen. De cualquier modo, aquí podéis ver el shader de Gambito en particular. Shoutout a Blanco, os dejaré su vídeo en la descripción. Básicamente hace una demostración de cómo le aplica el memento al arma, ¿vale? Y para lo que sirve, ¿vale? Si os fijáis, al aplicarlo, os voy a mostrar el ejemplo. Tiene el analizador de Gambito, ¿vale? Que cuenta la cantidad de enemigos que has derrotado con las armas memento en Gambito en particular, ¿vale? Y luego tenemos el shader, que se desbloquea al nivel 30 y que se ve realmente increíble. O sea, esto es solo para este arma, ¿vale? Pero lógicamente si se la aplicas a cualquiera otra de las que se pueden forjar, pues tendrás este pedazo de shader. Y cambia un huevo, o sea, fijaos ahora y fijaos antes. O sea, realmente cambia un huevo ese shader, es muy dinámico, al menos se ve excepcional, de hecho, a diferencia de otros. Dicho eso, ahí ya sabéis lo que sabemos de mementos por ahora, os mantendré informados cuando lo actualicen. Luego, aquí tenemos Bungie Help y montones de avisos que nos dan. Comencemos. Para empezar, dicen que han reducido el nivel recomendado de la actividad Psyops, ¿vale? Los campos de batalla Psyops, de 1500 a 1400.
Y sí, es como que está bien, quiero decir. Eso podrían haberlo hecho al menos la primera semana y luego subirlo. De cualquier modo. Luego, el ornamento exótico para mensajero muerto realmente apareció antes de lo que estaba, bueno, de lo que debería, ¿vale? Y realmente estará disponible el martes 1 de marzo, ¿vale? Es decir, mañana. Luego, por otra parte, nos dicen que la. Bueno, de hecho, nos dan un artículo, aquí lo podéis ver, sobre la creación de armas. ¿Vale? Han hecho un pequeño artículo para explicar el cómo funciona, lo que podéis ser capaces de hacer con ello. Y ahora os voy a explicar un truco que te cagas para hacerlo todo sin gastar materiales. Bueno, no todo exactamente, pero vais a flipar con este truco. Aquí de fondo en pantalla estáis viendo el enigma que estaba reforjando con mi tercer personaje, ¿vale? Y aparentemente, o sea, lógicamente cuando te piden hacer la aventura del enigma, te piden forjar un nuevo arma. Pero si en lugar de forjarla, reforjas la que ya tenía subida de nivel, como veis, podéis mejorarla sin gastar ni un material. Y estos de aquí cuestan aleación ascendente, no es ninguna tontería. Vale, haciendo esto ahorráis horas de farmeo para tener la aguja perfecta. Vale, y hablando de la aguja perfecta, esto es lo que terminé haciendo para el arma. Vale, si os fijáis, tengo el último de estos perks, ¿vale? Que mejora muchísimo la recarga, es de lo que más me interesa, porque se nota muchísimo. O sea, personalmente, claro, he pasado de una de estas primeras a la última y se nota muchísimo, la más recomendada. Luego, como veis, tenemos distintos tipos de cargadores también, ¿vale? Y hay no sé si era este o el último. Este último, como veis, mejora aún más la recarga 73, ¿vale? Y se nota muchísimo dentro del juego. Y luego, por otra parte, tenemos distintos modificadores aquí. Decidí escoger amplificador de impulso que hace que aumente enormemente la velocidad del proyectil, ¿vale? Disparas más rápido y también aumenta la velocidad de recarga aún más, ¿vale? Esto es realmente notable en el gameplay. O sea, tampoco me voy a liar mucho con demostraciones y eso, pero es impresionante este modificador. Y luego, como no, el de implacable, ¿vale? Para recibir salud mientras golpeas y derrotas enemigos, que con la aguja, que es cuerpo a cuerpo, es súper importante, ¿vale? Así que, en mi opinión, esta es la aguja perfecta para mí, ¿vale? También tiene arquetipo de velocidad de recarga. Es todo centrado en la velocidad de recarga, ¿vale? Y también en el alcance y en regenerar salud. Para mí es perfecta, pero claro, depende de cómo vayas a usarla y demás, ¿vale? Ya tendréis vosotras vuestras favoritas. Para mí esta es perfecta. Continuando con los errores que están investigando, nos dicen que los jugadores que tengamos más de 2000 de inteligencia psicogénica, ¿vale? Tenemos que borrarla o convertirla. Es decir, a los que no podáis avanzar con la aventura de otros personajes es porque ya tenéis 2000 o más, que a mí me ha pasado, ¿vale? Entonces tenéis que borrarlos para poder conseguir más al completar partidas o misiones, o gastarlos en la aventura en sí, es decir, en los campos de batalla, para poder obtener más y avanzar con la misión. Luego, por otra parte, han arreglado un error en el que los titanes y los cazadores obtenían las aventuras anteriores de las clases de arco y solar sin querer, ¿vale? Y bueno, ahora podéis, si queréis, borrarlas, ¿vale? O directamente completarlas para algo más de experiencia. También han corregido el error de los contratos invisibles que aparecían al conseguir los repetibles de la mesa de guerra, así que ya podéis obtener todos los contratos que queráis sin problemas. Por otra parte, tenemos un nuevo community focus que se centra en Epic Dan. Si queréis saber más de Epic Dan, básicamente en este artículo nos hablan sobre el creador de contenido, a lo que se dedica y más. Aún no lo han traducido, pero probablemente lo hagan para cuando lo chequéis, así que os lo dejaré abajo en la descripción. Luego, aquí tenemos un nuevo vídeo, ¿vale? Es en el que básicamente nos explican un poco cómo hicieron los movimientos de Sabathun y demás, y este solo se encuentra en Twitter, ¿vale? Así que si os interesa echarle un vistazo, os lo dejaré en la descripción. Luego, por otra parte, tenemos esto, Ikora Rei, la insaciable. O sea, sí, dejad que os lo explique con el gameplay y shoutout, por cierto, a Avery, como siempre tendréis links a todo abajo en la descripción. Como veis, Avery, pobre hombre, ha muerto por Ikora, sin embargo, pone que ha sido asesinado por Free Sia, la inestable. Suponemos que lo que ha ocurrido es que este ogro se llamaba así, aunque de hecho, si miras, el ogro no aparece con nombre en ningún momento, así que sigue siendo muy extraño, ¿vale? Y suponemos que eso es lo que ha hecho que aparezca el nombre, y a los desarrolladores les pareció más fácil hacer eso, en lugar de poner que te ha matado Ikora. De cualquier modo, es muy curioso y gracioso al mismo tiempo. Sí. Luego, por otra parte, tenemos este vídeo que borró Destiny en Twitter. O sea, os lo compartí en Twitter y nada, en menos de 10 minutos lo habían borrado, ¿vale? Y aparentemente esta es la imagen que se pudo extraer si se renderizaba correctamente, ¿vale? Como veis, vemos varias estatuas de lo que parecen ser los guardianes de la colmena, ¿no? Parecido a un montón de imágenes carvadas en esta especie de escultura. Y luego aquí, Destiny Bulletin reunió esta imagen, que no sé si es varias renderizadas, cómo lo hizo, pero podemos ver una mejor imagen de esa escultura de Sabathun con el viajero y su espectro y Maru. De cualquier modo, parece que la imagen era más completa, o quizás aquí está bugueada y se ve, sí, parece que sí, es la misma pero bugueada. Así que esta vendría a ser la completa que se podía extraer de ahí. Muy curioso, veremos si hacen más como estos en el futuro, porque esto fue muy reciente, muy, muy del palo, como os digo, borraron los tweets.
Luego, aquí tenemos al primer portador de escudo de estasis. Esto es realmente curioso porque hablamos sobre escudos de estasis hace la vida, hace más de un año, antes de que llegara la estasis en sí, y nunca los hemos visto hasta ahora. Xmika es el primer portador de escudos de estasis, lo que significa que para romper su escudo tienes que darle caña con armas de estasis o si no vas a tardar la vida en romperlo. Esto es muy curioso, pero no solo curioso, sino game changing también. O sea, esperaos poder encontraros este tipo de escudos en la raid. Es una posibilidad, así que armas de estasis, mis panas, id preparados. Luego, aparentemente, esto es muy curioso, la verdad, si traes equipado el arma parásito durante el manantial, la actividad, o quizás en otras ocasiones, aparentemente te habla. Hay otro arma que te hablaba en Destiny 2, era súper buen consejo, creo que era, si no me equivoco, en español. Y esto es realmente curioso, es posible que vamos a sacar algunos secretos de aquí, pero sí, prestad atención al manantial cuando lo juguéis con parásito equipado. Luego, ha vuelto, así lo llaman Longboy in the Soup, básicamente es el monstruo de titán. En este caso, en el mundo trono, es decir, no es el mismo monstruo de titán, al menos lo dudamos, ¿vale? Pero es un gran monstruo acuático, ¿vale? Que podemos encontrar aparentemente a principios del asalto de la cuna de los viles. Eso es similar al gran gusano, gran monstruo marino que veíamos en Titán, pero como veis lo encontramos aquí a principios del asalto, así que muy curioso el dato. Y luego por otra parte, esto ya empieza a ser algo parecido a spoilers, si queréis salir del vídeo estáis avisados, ¿vale? Es el área secreta que se encuentra en el CLME y que posiblemente accedamos esta próxima semana, mañana, o una de las próximas semanas de temporada de los Renacidos. Si no queréis ver nada, pues bueno, ya os he avisado, creo que ya queda claro. Así que ahora vais a ver cómo JB3, shoutout a JB3, os dejaré su canal abajo en la descripción, seguid en esta puerta y nos enseña lo que hay al otro lado. De hecho, no muestra el glitch, lo cual está bien, pues simplemente para que la gente no rompa tanto el juego. Pero como veis, podemos encontrar aquí un psiónico estudiando a un caballero de la colmena a la izquierda. De hecho, más particularmente es uno de los acólitos, Lightbearers, bueno, guardianes, y a la derecha tenemos un lacayo. Realmente curioso esta sala, y bueno, ya sabemos que durante la temporada ayudaremos a Keitel, mejor dicho, Keitel nos ayudará con sus iónicos a estudiar a la colmena. Así que es realmente curioso, y bueno, aquí podéis ver la nueva sala. No sabemos para qué se usará por ahora, más que para estudiar, pero es más que curioso. De nuevo, shoutout a JB3, tendréis su canal abajo en la descripción. Ahora, más spoilers, ¿vale? Avisados estáis. Tenemos estos en Easter Collective, ¿vale? Donde tienen todo el lore. Y esto es de una misión, ¿vale? De la pizarra de investigación, que aparentemente se llama Pyramid Inspect Report, ¿vale? Y aparentemente, resumiendo, parece que después de completar la incursión, tendremos que regresar constantemente a la pirámide para mantenerla segura. De modo que parece que después de activar la incursión, después de completarla por primera vez, desbloquearán una especie de evento para todos. Ya os dije que iban a desbloquear algo, de entre otras cosas, creo que eran modificadores o no sé exactamente qué. Era algo así, un modificador es algo no muy notable, pero eso nos da a entender que iba a ocurrir algo más grande. Y parece que eso será al menos parte de un evento que nos obliga a proteger la pirámide en cierto modo. Luego, más spoilers, hay peña que se ha colado literalmente en la incursión, ¿vale? Sí, hay mucha gente que se dedica literalmente a colarse en sitios, ¿vale? Y a hacer glitches, y aquí lo tenemos. No voy a mostrar prácticamente nada porque ni siquiera yo quiero ver prácticamente nada, pero muchísimos me lo habéis compartido. Y chicos, sabéis que estoy súper al tanto de todo, ¿vale? Desde el primer día, desde que salió la expansión ya me pasaron estos vídeos y ya, de hecho, los encontré por Reddit. Y está genial poder verlo, pero la verdad que no quiero spoilearme. Esto lo comparto para que sepáis que ya lo he checado y que si os interesa, que sé que a mucha gente le interesa, los dejaré el link al vídeo completo de Kirby abajo en la descripción, ¿vale? Por ahora nada más habéis visto esto, tampoco quiero mostraros más, ¿vale? De nuevo, si queréis más info, link en la descripción. Y finalmente tenemos una especulación de la incursión que tiene que ver con las distintas bandas sonoras, ¿vale? Es que en la banda sonora hay distintos nombres, ¿vale? Y está relacionándolos con los posibles encuentros de la incursión, ¿vale? Tenemos al subyugado, al merecedor, al destronado, al primer discípulo y al testigo. Bueno, estos son nombres de canciones, ¿vale? Y las está relacionando con la raid. Ahora, esta del testigo puede ser la que escuchamos al final de la campaña, quién sabe, o sea, puede ser. No creo que nos enfrentemos a él directamente. De cualquier modo, estos cuatro están interesantes, ¿vale? Mencionan al destronado, bueno, lo relacionan con Kalus, y personalmente es muy posible que se trate de Kalus, porque ya lo sospechamos hace tiempo que lo veremos en la raid. Así que sería muy posible, aunque ya veremos, ¿vale? Eso es de lo que más quería destacar de este post, la verdad, por ahora. De cualquier modo, decidme todo lo que opináis abajo en los comentarios, porque han ocurrido muchas cosas, y estas son solo unas pocas de muchas noticias, ¿vale? Ya iremos cubriendo el resto, estas son las más importantes. Oye, subí otro noticiario hace unos días, checadlo, ¿vale? ¡Bendiciones! Hey, has llegado hasta el final del vídeo, eres un crack. Ten un buen día, una mejor semana, suscríbete si no lo estás, dile a tu madre que la quiere, sí. Y ya está.